Muy buenas compañeros, bienvenidos a Generation Freaky, soy Fran y hoy estamos con un nuevo blog, más bien dicho informativo, en el cual voy a explicar un poco cómo va a ser la reciente serie que vamos a empezar. Vamos, esto va a ser el capítulo 0, ¿vale? Básicamente el capítulo donde voy a explicar un poco cómo va a ir mi serie de Dark Souls 3, ¿ok? Ya lo sabéis, que ya ha estado muy, muy, muy hype. Y bueno, vamos a empezar relativamente poco. Estoy ahora mismo precargando el juego en Steam. Yo pensaba que iba a poder jugarlo brevemente un poco, pero no. Hoy básicamente lo he pillado un día antes de salida. Y lo único que podía hacer es precargarlo en Steam. Obviamente he pillado la versión de PC, que es nada más y nada menos. Ya paso, lo enseño porque why not, ¿no? Vamos a enseñar la versión física. Es la versión Apocalypse Edition, ¿vale? Voy a enseñarlo bien porque, coño, me gusta, sinceramente, es una versión así, o sea, me refiero sencilla, en el sentido que no tiene nada de otro mundo, ¿vale? Pero la caja, o sea, el diseño de la caja, voy a acercarlo para que lo veáis bien, ahí está. O sea, mirad el detallazo que se han marcado al entregarte esta versión, ¿vale? Que daos cuenta que esta versión no supone ningún coste adicional al juego, ¿vale? Solamente es por reservarlo previamente. Esto lo pedíamos en Game, ¿vale? Que es mi tienda oficial donde suelo comprar los juegos, básicamente. Pero yo creo que también en GameStop y cosas similares también se lo reserváis. También tenéis el lo que sería el eso. Voy a quitar este momento que son los códigos. Creo que enseñan los códigos por aquí, por si acaso. Nunca se sabe. Y bien, ¿en qué tiene el juego por dentro? O sea, ¿cómo es la versión del juego? Bueno, vamos a enseñarlo para que veáis. Ahí, a ver si se... Yo creo que sí se ven los detalles de la caja, ¿vale? Fijaos en el detalle de la caja que tiene en el fondo. Está bastante curioso, ¿vale? Y básicamente sería esto, ¿vale? Veréis abrir la caja. Y aquí tenéis lo que sería el soundtrack, ¿vale? Que estaría por aquí. Tengo que mirar la pantalla, perdón, si no os miro directamente a vosotros. Pero la pantalla para saber que estoy señalando. Ese sería el soundtrack. Y luego está dividido en tres DVDs, ¿vale? O sea, uno por aquí. Lo voy a sacar para que lo vayáis viendo. Mejor un poquito. Ahí está. Otro por aquí. Y el último. ¿Ok? Son tres DVDs, básicamente. Y el soundtrack, que está bastante bien. Y algo bastante curioso. Algo que no encontraba en los juegos desde hace mucho tiempo. Sí. No es nada más y nada menos que una mini guía, por así decirlo, en el sentido de... Es más, está hecho por Prima, ¿vale? Que suele ser una editora, editorial, mejor dicho, que suele hacer lo que sean las guías de estos juegos. Es más, creo que la guía oficial también es de la misma compañía. Y verán, una pequeña guía de uso. Esto hacía tiempo, pero vamos, un montón de tiempo que no lo vería en un juego, ¿vale? Básicamente aquí veis las clases, ¿vale? Jugar un poco de las clases, hablar un poco sobre el juego, lo que tiene, lo típico, ¿no? Que coño, me pareció curioso, ¿sabes? Me ilusionó y todo. Ver esto dentro de una caja, no sé, me remontó un poco de la infancia, como quien dice. Pero bueno, es lo que os digo. Está bastante bien, la verdad. Está curiosito. No, voy a sacar un fisco más que lo veis mejor. Ahí está. ¿Vale? Simplemente quería enseñaros esto porque me pareció curioso, ¿vale? Es verdad que es una versión sencilla, no tiene gran cosa en ese sentido. O sea, no tiene... A ver, no es como otras versiones que tienen que decir DLC, por la precarga. Bueno, el típico, luego esto sería... No sé, por atrás. Bueno, vamos a seguir ahí. Vale, esto sería lo que sea para registrar el código del juego y lo mismo de Bandai Namco. Es una gama de ropa, bueno, es algo típico. Y nada, simplemente para enseñaros esto de paso y comentaros estos puntitos, ¿vale? Como sabéis ahora, Dark Souls 3, lo vuelvo a repetir, sale mañana. O sea, este vídeo me imagino que a ver si me da tiempo de subirlo exactamente el mismo día de lanzamiento para que veáis. Así que ya no sería mañana, sería hoy, ¿vale? Es cuando sería el vídeo, si estáis viendo justamente el día que publico el vídeo. De verdad que hoy, escuchad. ¿Sabes? No es el... No sé cómo decirlo, no es como si fuera el plástico de toda la vida, sino un poquito más, con más resistente, más duro, ¿vale? La caja, supuestamente la caja metálica. Y ahora me ha gustado mucho la versión esta. Y nada, vamos a lo que nos concierne ahora, ¿vale? Después de enseñar este pequeño mini unboxing así, todo rápido, como quien dice en este blog. ¿Cómo va a ir la serie de Dark Souls 3, ¿vale? Por si alguno tiene una duda todavía, o lo que sea. Va a ser muy simple. Daos cuenta que no he tocado Dark Souls 3. A ver, con no tocar he dicho que no me he tenido oportunidad de jugar la beta. Así que digamos que lo poco que he visto de Dark Souls 3 ha sido por... Bueno, cuando Jack nos pasó el vídeo, hicimos un pequeño vídeo de... Digamos así, resumiendo un poco, analizando un poco la beta por lo que habíamos visto por el vídeo de Jack. Lo único que he visto ha sido los trailers, ¿vale? Que ya viste también lo que... Si no lo has visto, tenía un trailer en el canal donde ponía básicamente próximamente Dark Souls 3. Y básicamente poco más. O sea, no he visto... De Dark Souls 3 no he querido ver nada. Igual que Bloodborne. Aún hoy en día, lo único poco que he visto de Bloodborne ha sido más que el principio. Así, para que os deis una idea. Bien... ¿Cómo va a ser entonces Dark Souls 3? ¿Vale? Que me ando por las ramas. Muy sencillo. De entrada va a ser simplemente un pequeño let's play, ¿vale? Bueno, pequeño. Pequeño entre comillas. Porque va a ser bastante largo, yo creo. Bueno, si digo Dark Souls cuando son de entrada, no tienes idea de dónde ir, puede ser bastante largo. Pero de entrada va a ser un let's play. Pero, ojo al dato, no va a ser un let's play muy rápido.
¿Qué quiero decir con esto? Me voy a tomar el tiempo. Este Let's Play va a ser distinto a lo que he hecho normalmente. Va a ser un Let's Play más completo. No es una guía, obviamente, porque no tengo ni pajonera idea del juego. No voy a decir que esto es una guía, ni mucho menos. Es un Let's Play, ¿vale? Simplemente es yo jugando por primera vez a este gran juego, que es el Dark Souls 3. Pero va a ser muy pausado, en el sentido de que, a ver, va a ser divertido, seguramente. Pero voy a ir mirando objeto por objeto, la descripción del objeto. Voy a intentar, como bien dice, ¿cómo decirlo? Básicamente voy a intentar saberme la historia, voy a intentar aprender un poco el lore del juego para disfrutarlo aún más el mismo, ¿vale? No solamente nos faltará mucho lore, porque es lo típico. Siempre al final cuando empiezas un juego de Souls, siempre se te escapan algunos objetos, que se consigue alguna forma, se consiguen con los pactos, cualquier cosa. Y no tendrás el lore al completo. Pero quiero dedicarle más trabajo a este juego, ¿vale? Quiero que sea más especial en ese sentido. Por ejemplo, Dark Souls 1 cuando lo jugué en su momento fue un corre que te pego. Sí, lo disfruté en su momento, lo disfruté al máximo. Pero no disfruté mucho el lore, no me interesé mucho historia hasta que conocí, bueno, hasta que vi el lore de Girsin, que ya ahí ya, digamos que ya fue más... Me enteré mejor del lore que tenía el mismo juego. Esto no es ningún tipo de promoción, simplemente quería mencionarlo, ya que está bastante currado su tipo de lore que hace. Y bueno, básicamente eso. Vamos a hacer una Let's Play así, tranquilitos, ¿vale? Disfrutando del juego, viéndolo todo un poco. Vamos a ver un poco en su propio lore que tiene detrás, ¿vale? Así que yo creo que va a estar bastante interesante. Ya que será un poco distinto a lo que solemos ver, ¿vale? Porque si siempre me pongo yo a jugar en plan Let's Play, no sé si será muy entretenido. No sé, para eso creo que casi que prefiero que lo juguéis vosotros. Pero si de la parte le damos un poco de lore, le damos la interactividad, voy a intentar hacer, a lo mejor, no preguntas, pero voy a intentar buscar manera de interactuar con vosotros, ¿vale? Para que sea más interactivo este Let's Play y sea más divertido y más llevadero a la vez. Vale, segundo punto. ¿Cuándo se subirán estos vídeos? Posiblemente suba un vídeo diario, ¿vale? De entrada lo digo, solamente subiré un vídeo diario. Pero no esperéis que haga un vídeo, corte, esperé vuestra respuesta, otro vídeo, corte, esperé otra respuesta. Porque de entrada no sé cuánta gente verá el vídeo de salida, o sea, según subo el vídeo, porque ya como hay mucho contenido de Dark Souls por la red, suele tener a ver a lo mejor tres capítulos del tirón, vamos a ser, yo qué sé, depende, no sé cuánto duraré cada capítulo. Luego, típico, editaré, subiré un vídeo, luego subiré otro, y las preguntas que me hagáis en el siguiente, cuando ya vea, obviamente cuando vea los comentarios, ahí las responderé, ¿vale? Cuando ya vea que pueda responderlas. Cuando, si veis que no respondo las preguntas en el momento, en el siguiente episodio, simplemente es por eso mismo que os digo, porque ya he grabado dos episodios más, ¿vale? Siempre suelo hacer esto para tener más trabajo, en el sentido que si me veo apurado de tiempo, siempre tengo un episodio ya preparado, ¿vale? Es una, más que nada, para adaptarme al tema de subir un vídeo diario, ¿ok? Vale, segundo punto, ¿a qué hora se subirán los vídeos? ¿Vale? Esto es una pregunta muy, muy, muy clásica en el sentido de a qué hora suelo subir los vídeos yo. Pues la verdad es que no tengo un horario fijo, sinceramente, ¿vale? No tengo un horario fijo. Suelo subir normalmente mi horario que tenía puesto marcado antes, que sería sobre las 6 de la tarde, hora española, por así decirlo, sí. O sería a las 5 en Canarias, ¿vale? Como sabéis, soy de Tenerife. Así que a las 5, hora Canaria, tendréis los vídeos y si estáis en la península, a las 6. Y si estáis en Latinoamérica, pues obviamente no sé porque según donde estéis habrá una red diferente, ¿vale? Pero más o menos sabéis que ahí estarán ese horario. Te iré calculando siempre vosotros. Tendré que siempre sea eso. Cada día a las 6 de la tarde tendréis un vídeo, ¿vale? Y luego, la duración de los mismos van a ser, imagino que, suelo decir, como siempre, entre 20 y 30 minutos. Pero 20 siempre se me queda muy, muy corto para Dark Souls 3. Así que voy a decir más bien entre 30 40 minutos, ¿vale? Más o menos calculé algo ahí para que se quede más o menos el vídeo lo más justo posible. Y nada, en cuanto a la clase inicial, lo voy a dejar como sorpresa, ¿vale? Como para cuando empecemos el vídeo, será dentro de un poco, veréis en el siguiente episodio. Pero ya, los que me conocéis, sabéis exactamente qué tipo de clase voy a crearme según empezamos el juego Dark Souls. Sabéis que siempre suelo coger una clase predilecta. Bueno, sí, básicamente siempre suelo. Sí, yo creo que sí, más o menos, porque siempre, incluso en Dark Souls 1 lo pillé, en Demon's Souls pillé una parecida. Y en Dark Souls 2 también la pillé, creo, si no recuerdo mal, en mi primera partida. Pero bueno, voy a dejaros ahí, a ver qué clase opináis vosotros que voy a usar yo. De todas maneras, lo veréis en el siguiente vídeo, pero más o menos va a ser si respondéis rapidito. A ver si acertáis, ¿vale? Y si acertáis y veo que porque se lo comentáis o lo que sea, no sé si me saldrá en el... Bueno, no sé si en el primer episodio podré comentarlo, la verdad, porque sale el vídeo. O sea, se puedo jugarlo a las partidas de las 11 de la noche. Haré sobre todo un vídeo rápido porque obviamente tengo un hype tremendo. Pero luego no sé si... Bueno, intentaré mencionaros, ¿vale? Al que haya acertado, si ha acertado la clase que cogeré. Y nada, básicamente es esto, ¿vale, caballeros? No voy a enrollarme mucho más, que ya me he enrollado demasiado, yo creo, comentando las cosas. Y nada, simplemente tenéis puesto solamente aquí al lado mío ahora los apartados, como siempre, para que veáis viendo cómo va a ir el tema de Dark Souls 3. Y poco más, caballeros. Simplemente un saludo, un fuerte abrazo, y como siempre digo, ¡viva el hype! ¡Viva el hype, mejor dicho! Y nos vemos en el próximo vídeo. Soy Frandillo, soy Friki. ¡Chao!